Amigos, vinimos a un estudio de televisión acá en Venezuela, impresionante. Miren las cámaras de TV. Bueno, estamos con la esperanza de conseguir una entrevista al presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, a ver si la conseguimos. Tengo una pulserita de como periodista internacional. Bueno, amigos, conseguimos primera fila, luego de insistir. Ahora a ver si conseguimos algún acercamiento. Amigos, miren quién está ahí. Está Maduro, está Maduro. Ahí está el presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro. Miren las cámaras. Lo tenemos a Diosdado a un par de metros, mirá. Ha desbaratado un intento de golpe acá. ¿Lograron poner la balita aquí? ¿Ah? ¿Micrófono? ¿Sí? Miren, es un militar capturado en ejercicio. Europea. Y involucra directamente a una red. Bueno, amigos, en conclusión, Diosdado Cabello incautó cientos de fusiles que pertenecen al ejército de élite de Estados Unidos. Fueron militares en ejercicio de élite de Estados Unidos, de España, de la inteligencia. O sea, estaban orquestando un golpe de Estado mediante estas armas que las mostraron ahí en vivo con el número de serie que Estados Unidos sabe que ellos las entregaron. Y realmente es impactante ver cómo te pintan que Venezuela es un monstruo, pero realmente están intentando llevarse los recursos. Acá hay un pueblo en paz que se adhiere a la Constitución y tiene que defender su soberanía. Es triste que la oposición defienda que haga una intervención militar de mercenarios. Este grupo Blackwater, que se frustró su intento de golpe de Estado. Realmente nosotros como países latinos tenemos que defendernos entre nosotros. Podemos tener nuestros problemas, pero como decía Gandhi, es mejor un gobierno propio, un gobierno extranjero, hermano. O sea, es inaceptable que aceptemos que extranjeros vengan a robarse nuestros recursos y a fomentar la violencia y el odio. Además, históricamente, los bloqueos como el que tiene Venezuela han destruido otros países, como por ejemplo España. Mis tatarabuelos eran españoles y migraron a Argentina por la hambruna ocasionada culpa del bloqueo, pero ustedes venezolanos han sobrevivido al bloqueo, tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, ustedes se van a ir para arriba y Estados Unidos está como locos. Por eso, como argentino, es mi deber mostrar la verdad y defender la soberanía de mi país hermano, Venezuela.